Espérate, ¿eh? Tengo que coger carrerilla. Anda, pero si mira lo que hay allá detrás, tú. Eso es para volver, eso es para volver luego, eso es para volver luego. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esto es para hacerlo ahora, mira. Ah, vale, vale. Vale, ¿eh? Yo te digo... ¡Ya! Buenísimo. Habla por ti, ¿eh? Yo no he salido buen bien parado de esta, ¿eh? Habla por ti porque a mí no me ha salido tan perfecto. Pero lo has conseguido, Braster, es lo que importa, trabajo en equipo. Claro que hay una trampa, está esta trampa, tío. O sea, está esto, supongo yo, ¿no? Para poder aquecer aquí esto, bueno, Iván. Vamos a intentar hacerlo de pechito, pero... Pero la trampa esa... Vamos. Voy, ¿eh? A ver, esto es fácil, ¿eh? Lo otro era más, para mí más difícil. Vale. Le tiro para adelante, ¿vale? Sin miedo. Sin miedo al éxito, bro. Vale. Miras. 3, 2, 1, ya. ¡Wow! Bueno. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Buenísimo. Vale, pues vamos. Sube que te llevo, bebé. Vamos a pillar el punto. No, no, está el punto aquí. Vale, vale. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, perro? Te he dejado ventaja, ¿eh? ¡Ah, Dios! Venga. Bueno, bueno. Maldito. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Estás maldito, tía. Hostia. Tú también. Madre mía, tú. Ay, Dios. Qué fuerte, es que Fargan, escucha, desde que está en Andorra, se apuntó al gym, ¿vale? Y va todos los días. Al Ginebra, se llama, de hecho. Ginebra. Y es buenísimo ese gimnasio. Al Gin Tonic, tú. De hecho, lo pagó, lo pagó y no ha ido, y no ha ido nunca, tú. Yo solo pago los gimnasios, luego no voy, pero me gusta colaborar. Bueno, ¿qué es esto? Me gusta colaborar. Soy colaborador de 5 gimnasios. Joder, tú. Do mundo. De los mejores 5 gimnasios do mundo. Estarán encantados, tú. Paga si no vas. Pues. ¡No! ¡Uy! Colaboro de los 5 mejores gimnasios del mundo. De hecho, 2 de ellos son a los que van las palomas más fuertes del mundo. Las palomas 2 más peligrosas del mundo van a mi gimnasio. Ay. Vale. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas? Estoy en el último ya, justo en el que me voy a caer, probablemente. Sí, en este creo que es el que me caigo porque es el último. Así que calculo que será en este. ¿No? Mira. ¡Qué casualidad! Tiriri, tiriri, tiriri. Tiriri, tiriri, tiriri. Ah, no tengo pito, tío. No, duras declaraciones. No tienes pito, chicos. Duras declaraciones. Es un muñeco. ¿Qué vas a decir? ¿Un muñón? No. Es un muñeco. Un eunuco, se dice, ¿verdad? Un muñeco. Pero también, eunuco también te lo permito. Pero eunuco es el que no tiene los testículos. Creo. No, eso es un castrati. No, a los eunucos se les quitaban los testículos, Raster. No, eunuco es... Estarían en Juego de Tronos. Pues claro, por eso se quitaron la verga. La verga no, se le quitan los testículos. Pero el eunuco... ¡Oh! Vamos a ver, me lo vas a hacer buscar. Espera. Pregunta, búscalo, Braster.
Busca testículos, a ver qué te sale. Eunuco. A un varón que ha sido castrado. Claro, pero castrar es quitarle los testículos, no el pene. ¿A un al perro le quitan el pene cuando le castran? ¿O qué le hacen? Es que se puede hacer de manera parcial o total. O sea, que se puede quitar todo o solo los huevos, tú. ¿Sabes? Pero la cola hay que dejarla siempre, ¿verdad? Pero el eunuco, el eunuco este de Juego de Tronos le quitaron la colita. Que no, que la cola hay que siempre hay que dejarla. Que la utilizamos para compensar el peso y andar bien. Como los monos. Yo, a mí me quitan la cola, Braxter, y no tengo contrapeso en el cuerpo y me caigo para atrás siempre. ¿Lo tienes o no? No. Hostia, yo me paso, tú. Me paso. Que no tiene pito. A mí si me quitan la cola me caigo de espalda, porque no hay contrapeso. Me tiene, los huevos me los tiene. Los huevos sí, pero la cola me des el contrapeso. Es como los monos. Se caen de los árboles si le quitan la cola. Sí que eres un mono, sí. Un primate de remate. ¿Pero qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? ¿Dónde hay que ir? Me voy a enfadar como no pille el punto, la verdad. Esa risa, tío. Ah, de enfado. Ah, de enfado, vale. Tío, pero si he llegado dos veces. ¿Ves? Aquí también te digo que esto sí que me mola. Esto a mí también me mola. Ya lo tengo. ¡Lo tengo, tío! Vale. Va, no llego, no llego. Vale, lo bueno que ha hecho aquí Iván es poner en cada punto un punto. Por favor, ¿eh? ¡Me cago en la leche, tío! ¡Mi mala suerte de mierda, tío! He dado en el borde, tío. Es que tienes que pillar turbo y después más turbo. ¿Sabes? Sí. Bueno, pues nada. Tío, dos veces. Me he quedado ya varias veces así. Sí, Fargan, hazme caso, que es como yo te digo. Pero es que no llego. Porque mira, porque no es que lo hagas mal, es que no lo haces bien. Esto en el borde, literal. Mira. Y reiniciamos. Te he visto. A ver, el coche. Ah, pero ya no tengo para darle el turbo, lo he hecho mal ahora. Claro, tienes que darle dos veces al turbo. En plan, coges carrería desde una punta, ¿sabes? Ah, vale. Eso es lo que digo, turbo y después más turbo. ¿Me entiendes? Oh, ¿dónde va? ¿Dónde va, loco? Espérate que lo consigues, ¿eh? Que no viene... he hecho el más turbo. No, te pasas para la derecha. Pero si lo tenía, lo he hecho bien con un solo turbo. O sea, con un solo turbo se puede hacer. Madre mía, ¿dónde vas? Por ahí viene. No llego, con un solo turbo, tío. Que no, te he dicho. Que es turbo. Antes he dado al borde, te lo juro. Es turbo y más turbo. Hazlo desde una esquina. ¿Dónde va? Bueno, lo mismo me sirve. Vamos a ver. Que quiero hacerlo a mi manera. Que me está poniendo muy nervioso. Te vas a una esquina. Turbo. ¿Lo tienes? Al borde otra vez voy a dar de los cojones, tío. ¿Cómo? ¿El que hace el parkour, tío? ¿Qué hace? Comprueba esto varias veces para decir... voy a tocar los huevos para que no lo puedan hacer justísimo. ¿O cómo va esto, tío? No lo sé, Fargan, no lo sé.
O lo pone a voleo y da la casualidad de que no llegamos. No entiendo. Que no lo sé. ¡Mira quién viene! ¡Ey, papu! Ahora lo tendrá tú, el animal. Pues me paso, creo, ¿eh? No me lo puedo creer, tío, de verdad. No me lo puedo creer, no me lo fucking puedo creer, de verdad. Oye, 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 oye. Mira, desde aquí lo hago yo. Mira, turbo, turbo y más turbo. Pero apunta para arriba, ¿eh? Apunta para arriba bastante. Va, si no hacía falta. Ay, que no. Bueno, si no hacía falta, no hacía falta ni coger. No he cogido ni el turbo de la esta. Con un turbo y un turbo se hacía. Claro, te lo he dicho, turbo más turbo. Es que no me hace caso, Fargan. Es que... Y ahora este, ¿ves? Más turbo. Perfecto. ¡Ay, no tengo turbo! ¡Ay, no tengo turbo! ¡Ay, ay, ay! Ay. Es que ay, 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 la técnica del masturbo es difícil, ¿eh? Mora. Muy poco la controla. Claro, yo estoy acostumbrado a que me masturben. Acostumbradísimo, acostumbradísimo estás. Claro, yo no me masturbo solo. Pajero, eres un pajero. ¡Hombre! Lo tienes. Es que te voy a pegar. ¡Oh! Toma, eso es lo que yo sé hacer. Ahí lo tienes. Ahí lo tiene, embarazado y maldito. Las dos cosas. Embarazado y maldito todavía. No, esa maldición no se te va a quitar, eh. Hostia, hostia, Iván. Aquí se te ha ido la Flappy, Iván. Se te ha ido la Flappy. Es que, tío, este parkour va a durar la hostia. Parkour de 20 horas, tú. La hostia. Bueno, hay que empinar el coche, tú, como si no hubiera un mañana, ¿eh? ¡Yo! Pues si lo hubiera tenido recto, tampoco lo hubiera tenido. Y encima de todo que está más torcido, tú, que mi poronga. Ah, tío, venga. Me paso. Si me pudiera quedar arriba, tío, sería espectacular. Pues sí. Vale, creo que lo tengo ya. Si no lo tengo ahora, no sé cómo. Pero bueno. Sí. ¡Oh, my God! Si no llego. ¿Tú cómo lo haces? Yo he llegado en una, me he pasado. ¡Has llegado en una! Pero me paro. Ah, pero que no llego, tío. No llego, ¿eh? Llegarlo y controlarlo recto es como fumarte tres porros mientras estás, yo qué sé, comiendo pollo frito. Asadito. ¿Vale? Buena, lo tengo. Yo creo que lo hubiera tenido si hubiera ido recto, tío. Es que hay que torcerse en la salida, hay que torcerse, Vamos, Fargan, que eres genial. Que tú lo haces fenomenal. Ojo, va muy bien, va muy bien. Sí, va muy bien. Genial. Llego a explotar ahora y le reviento a puñetazos, tú. Que no. Vamos, hombre. ¡Me quites! ¡No me jorobes! ¿Dónde hay que ir ahora, tú? Vale, venga, sí. Iván, fúmate otro porrito, ¿vale? ¡Ay, la madre que te parió, Iván, tú! Pero, escúchame. Iván, mañana te levantas y te fumas otro porro, creo que... Al parecer, sí, dice que ya no va a haber el último explota. Claro que no, hostia, si es que tampoco puedo... ¿Va a haber el último explota? Pero tú estás viendo esto, Fargan. 25 puntos de 29, nos quedan 4 puntos, 36 minutos. Este tío se ha fumado el perejil de la yaya, tú.
Ah, pero. ¿Cómo coño hay que hacer esto, tú? Yo qué sé, Braster. Este se ha fumado cuatro porros. ¡Buah! Ya no me queda turbo. Bueno. Ha sido bonito mientras duró, Braster. Sí, sí, la verdad que sí. Porque con este coche es como coño hacemos la trampa o algo. sí, es lo que nos dicen. Esto es... Este se ha pensado que somos asiáticos. Bueno, si es que no se llega. Esto. Usad un turbo en el tubo. ¡Qué poquito me falta! Ponlo un poco más cerca, mira, ya lo hubiera conseguido. Un poquito más cerca, no es necesario. Usad un turbo en el... un turbo en el tubo. Que dice que uses un turbo en el tubo. Sí, ha salido perfecto lo de usarlo, la verdad. Wow, es que está triple lejos, tío. Esto... Nada, usar el turbo en el tubo es lo mejor que puedes hacer si quieres cortarte... las venas. Los testículos. Si quieres ser un enuco, dale al turbo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que casi lo consigo de chiripa, eh! Dios, tío, que va... Está fumado aquí la María de... del barrio, tú. Bueno. ¡Ay, casi llego, tío! Hay que tener una potra. Me da rabia quitarlo porque me ha gustado, tío. O sea... Ya, pero se ha venido arribísima. Esto lo podía... ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cómo? Bueno, lo tengo, tío. ¿Cómo? Pues escúchame, he usado el turbo, ¿vale? ¿Eh? Y he salido por el tubo, pero por la izquierda del tubo, ¿vale? En plan como una rampita. Sí, pero eso es lo que llevo haciendo. Y he usado otro turbo, pero más tarde, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Lo tienes! Que va, no llevo. ¡Oh, tío! Te había visto súper cerca. Pues, escucha, yo lo he hecho totalmente de chiripa. Porque cuando le he dado al turbo, ¿vale? ¿Eh? He salido disparado todo recto y lo he podido tener. Pero está cerca, tío. Mira, está cerca, tío. Estás bastante cerca, tío. Pero es que dice que dé un turbo aquí, pero aquí se me descontrola, tío. Se me descontrola, cuando doy un turbo se descontrola el coche. Ya, pues eso es lo que he tenido yo suerte una vez que he salido, que me ha enfocado la puntita del coche este justo al sitio. Mira, tío. Nah, no puedo. Si yo he podido, tú puedes. ¡Ah, tío! Es que no puedo controlarlo en el aire, tío. En el aire luego, o salgo bien o estoy jodido. Vamos, Fargan, recuerda que tú eres bebesita. Eso es verdad. Tú eres bebesota. Pero no puedo controlarlo. Nah, aquí Iván se le ha pirado la pinza. Se te ha pinzado la olla, ¿eh? Se le ha pirado. Creo que no ha visto los parkour que hacemos nosotros. No, creo que no. Yo creo que él no ve los parkour que hacemos nosotros. Eh,
Ahí si lo hubieras tenido... Me enfado. ¡Oh! Bueno, ¡oh, bueno, bueno! Me enfado. Me enfado, dice. Si no llego a pillarlo, hubiera quitado el pargo. Me enfado. Ya iba dispuesto a enfadarse. No, me hubiera enfadado mucho, Me enfado, dice tú. Está la meta aquí. Bueno, espérate que yo no he pillado el punto. Braster, lo tengo, Coño. Dos seguidos. Vale, pues espérame, como te he esperado yo a ti, cabrón. Te espero. Te espero aquí, de hecho. Que yo el punto este no lo tengo. ¡No lo tengo, no! No llego, tío. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo has cogido? Ahí, ¿has cogido carrerilla? ¿Has cogido o qué? No, he ido corriendo, he saltado, he empinado para arriba y ¡pum! Y turbo. Y luego he seguido recto con la moto y ¡pam! ¡Ahora sí! ¡Fillo a puta! Ahora sí, ya lo tengo. Yo esto lo he hecho todo seguido, ¿eh? Que no, hombre, que no. Que tenemos que intentar las cosas, tío. Hay que intentarlo. Claro, no, no vamos a negar. Trata de intentarlo. Fargan, cuidado que voy. Cuidado que voy. ¡Hostia! Vale, pues ahora la meta es, hay que bajar por aquí. Ah, por aquí, tú, mamá. Digo yo, vamos, no sé ya. Yo digo que también, ¿Qué? ¿Canasta? ¡Espera, Fargan, cuidado! ¡Ah! Vale, hay que caer, Braster. Vale. Vale, vamos los dos juntitos. Espera, dame un segundito. Vale. Ponte aquí, así conmigo. Así, ¿no? Mejor. Sí, una, dos y tres. Venga. No corro mucho, que creo que esto es trampa. Sí. Adiós, caes mucho antes que yo. Caes de puntita. ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por Dios! 45 minutos de parkour. Esto lo veréis en 8 partes, chavales. En 8 no, pero en 2 Hemos demostrado, lecciones de vida. No rendirse nunca, ni denegar pronto. ¿Ha visto? No rendirse y denegar. Ahora, también te digo que lo de esto de ponerte con el tubo de escape y tal, cuidado, ¿eh? Sí, cuidado. Eso, ojo. Ojo que... poner más para que Fargan aprenda. Poner más, sí, poner más. Poner más, que veréis lo que tardan de negar. Pon otra. Pon otra, pero ponlo en la descripción, ¿vale? Hay lo del tubo. Sí. ¿Vale? Para no jugarla, ¿eh? Exacto. Para que podamos verlo antes y no tengamos que meternos. Bueno, vamos ya a terminar el vídeo, que llevamos 45 minutos. Joder, venga, hasta luego.